Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Es inicio de semana, estamos ya a 29 de mayo y en esta ocasión pues le damos a conocer la información más relevante surgida dentro de algunos de los municipios de la región, de aquellos que conforman el octavo distrito y por supuesto de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Iniciando con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, dentro de lo que son las notas de interés general, y es que beneficia Instituto Estatal de la Mujer a más de 1.500 mujeres con diversas acciones. El Instituto Estatal de la Mujer ha beneficiado a más de 1.500 mujeres con pláticas de concientización, orientación y proyectos productivos en lo que va del año, informó la directora Elda García Gómez. Es importante decir, como le comentaba, como comentaba anteriormente, no quiere decir que todas se acercan por una situación de violencia. Hay muchas que llegan a preguntar acerca de algún tipo de capacitación, algún tipo de curso, algún taller que quieran tomar, incluso algún apoyo que nosotros como instituto les podamos brindar, y todas esas mujeres, bueno, para nosotros es población atendida. En lo que respecta a los casos de violencia, la psicológica es la que más predomina en el estado, en un rango de edad de 17 a 39 años. Sin embargo, la propuesta es que el Congreso local endurezca las penas. Hay una regulación acerca de la creación de espacios, ya sean refugios o albergues, para la atención de mujeres que sufran violencia, para atenderlas a ellas y a sus hijos e hijas. El tipo de es bien importante, y para nosotros es también importante esto para que lo sepan. Cuando existe una situación de violencia, y entre, bueno, de violencia familiar principalmente, es importante saber que si asistimos al ministerio, si asistimos con los jueces, está prohibida la mediación. No se permite la mediación. Y quien esté cometiendo mediación entre las dos personas, la presunta víctima y el violentador, el presunto violentador, eso está penado. Para iniciar una vida económicamente productiva, más de 100 mujeres han sido canalizadas a diversas instancias para emprender su propio negocio. Por otra parte, entregan en Tlaxcala, parece a Xicoténcatl, a Xayacatzin, a personajes destacados. Personalidades de la entidad fueron galardonadas por su destacada trayectoria en el desempeño de su vida profesional, política, social y deportiva, en el marco del 25 aniversario de la Asociación Periodística Síntesis. Se les entregó la estatuilla Xicoténcatl a Xayacatzin. Se reconoció el trabajo del comunicador Raimundo Vega Crespo, galardonado por su labor en el ámbito periodístico. Madahí Pérez Carrillo, maratonista tlaxcalteca, quien ha puesto en alto a Tlaxcala y México a nivel internacional. A Alejandro Coatepitzi Vázquez, en representación de la Asociación Civil Caritas Pobres de Tlaxcala. Al ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya y al empresario Armando Prida Huerta por sus 25 años como presidente de la Asociación Periodística Síntesis. La presidenta municipal, Anabel Ábalos Empualteca, reconoció el trabajo de los tlaxcaltecas galardonados. Pero precisamente por ser orgullo tlaxcalteca, orgullo mexicano, hoy más que merecido este reconocimiento. Hemos aprendido, hemos crecido con las enseñanzas de ustedes y en lo personal quiero decirlo, para mí son unos grandes maestros. En el acto se dio a conocer la trayectoria de cada uno de los personajes galardonados, como fue el caso del comunicador Raimundo Vega Crespo. También se dieron a conocer los alcances que ha logrado la entidad a través de estos personajes, como la maratonista Madahí Pérez Carrillo, quien en 2006, en el Maratón de Chicago, obtuvo uno de sus mayores logros deportivos. El también galardonado Armando Prida Huerta, empresario y filántropo, resaltó el trabajo de sus compañeros y la importancia de valorar sus logros. Raimundo, caramba, un hombre que 18 años trabaja con tres diferentes gobernadores, empieza y termina su trabajo y se va siendo querido por periodistas, sus jefes, por la sociedad en general. No me cabe duda de lo que están entregando, más allá de los títulos, de las obras, de todo el esfuerzo, están entregando una actitud de amor en su vida hacia los demás.
Más de la información, determina TED pago salarial a expresidente de comunidad de Nativitas. En días pasados, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el TED, aprobó otorgar un término de 15 días hábiles al Ayuntamiento de Nativitas a fin de realizar el pago de 15.750 pesos por concepto de disminución de salario y 24.000 por concepto de omisión de pago de salario al expresidente de comunidad de San José Atoyatenco, Félix Torres Quirós, más no así en recursos extraordinarios, apoyos y compensaciones que, según el actor, percibieron otros municipios en el ejercicio fiscal del 2016. Y es que, de acuerdo al Ayuntamiento de Nativitas, encabezado por Óscar Murias Juárez, la anterior administración no entregó información ni documentación correspondiente a diversas áreas como el DIF municipal, servicios municipales, tesorería, obras públicas y comunicación social, entre otras, así como de todas las presidencias de comunidad pertenecientes al municipio, haciéndole del conocimiento al órgano de fiscalización superior para que iniciara los procedimientos administrativos correspondientes, determinando finalmente el TED solo el pago por disminución y omisión del salario, como le comentábamos al inicio de esta nota. Cambiando de información y yéndonos ahora dentro de lo correspondiente a la región texmeluquense, elemento policíaco se lesiona con su arma de fuego. Un elemento de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan resultó lesionado luego de que se disparara de forma accidental en el pie con su arma de fuego. Fuentes al interior de la corporación dieron a conocer que los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 27 de mayo, cuando Ángel Arturo Díaz Quirós accionó su arma lesionándose su pie izquierdo, por lo que tuvo que ser trasladado a bordo de una patrulla al Hospital Integral de Texmelucan por uno de sus compañeros, en donde se le atendió únicamente por proyectil de arma de fuego en la parte superior del talón izquierdo, reportándosele como estable. Pues ahí esta situación, con la cual podemos ver, podemos darnos cuenta de que no todos los elementos policíacos, en este caso de San Martín Texmelucan, están debidamente capacitados. En una más de las notas, participan más de 300 personas en primera carrera de la mujer en Texmelucan, con el objetivo de fortalecer la participación de la militancia panista en el interior del estado. El Comité Directivo Estatal del PAN, en conjunto con el Comité Directivo Municipal de San Martín Texmelucan, impulsaron la primera carrera de la mujer, donde participaron más de 300 mujeres de la región, en donde la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Marta Erika Alonso, destacó la importancia de reforzar las acciones que permitan reforzar a la militancia panista, especialmente a la Red de Mujeres en Acción, que ha permitido fortalecer y empoderar a más mujeres dentro de la política. Ya para ir finalizando con nuestra información, con este primer bloque de noticias dentro de lo correspondiente a aquella zona, Banda Sinfónica de Texmelucan celebra aniversario número 20. Con un magno concierto, la Banda Sinfónica Municipal de Texmelucan celebró sus primeros 20 años de vida, teniendo como escenario el Complejo Cultural Texmeluquense. La regidora de Turismo y Cultura en San Martín Texmelucan, que es encabezada por Graciela Reyes Islas, felicitó y reconoció la trayectoria de sus 31 integrantes que durante dos décadas han deleitado a los texmeluquenses con sus presentaciones en el municipio, así como a miles más de personas por sus participaciones en diferentes municipios dentro del estado a los que han sido invitados. Y bueno, pues ahí algunas de las imágenes de esta celebración por los 20 años de esta Banda Sinfónica Municipal de Texmelucan. Nos vamos a una pausa, lo invitamos a que continúe con nosotros. Después de la misma, damos paso a la información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio
al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. La Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede ser la diferencia. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Y en esta primera nota de este segundo bloque, le comento que instalan módulo fijo de desfibrilador externo automático en Coronango, después de que hace poco más de mes y medio el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, anunciara la instalación de 100 módulos de desfibriladores, en igual número de municipios durante su primer año de gobierno. Este fin de semana, el ayuntamiento de Coronango, que preside Meli Makoto Chapuli, llevó a cabo la instalación del módulo fijo de desfibrilador externo automático, con el cual se busca evitar más muertes por infarto al miocardio, ya que es la segunda causa de muerte en el estado. La función de estos equipos es salvar a las personas que sufren un infarto al regresar su corazón a un ritmo normal a través de sensores que se colocan al paciente para analizar y suministrar la descarga eléctrica necesaria para estabilizarlo. Con ello, el gobierno del estado se convierte en la primera a nivel nacional en implementar dicha estrategia en conjunto de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México y, por supuesto, en el estado de Puebla. En otra más de las notas, trabajan municipios sin programas ni organismos para evitar descargas no autorizadas a la Toyac. De acuerdo al portal de El Sol de Puebla, a pesar de la existencia de planes de desarrollo urbano en 7 de los 22 municipios que comparten la cuenca del río Atoyac, ninguno tiene control sobre los comités de agua y no existen programas urbanos ni tampoco herramientas de tratamiento del recurso hídrico, como en Juan Cebonilla y San Miguel Xoxtla, en donde en conjunto de Coronango y Santa Clara Ocoyucan no hay organismos operadores y por consiguiente no tienen capacidad, por falta de facultades, de sancionar descargas no autorizadas por la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, por lo cual prácticamente todos los municipios o la mayoría hacen descargas residuales a cielo abierto e incluso son visibles en zonas residenciales. En una más de las notas, dentro de este segundo bloque, inician autoridades ampliación de hidratantes en beneficio del campo de Domingo Arenas. El pasado 23 de mayo, el presidente municipal, Francisco Meneses Muñoz, acompañado del cuerpo edilicio y beneficiarios, dio el banderazo de inicio a la obra denominada ampliación de línea de conducción e instalación de hidratantes del pozo número 3, con una longitud de 1972 metros de tubo, con lo cual las autoridades refrendaron su compromiso de continuar beneficiando a la ciudadanía de Domingo Arenas, principalmente y en este caso a los productores del campo. Continuando con otra más de las notas, dentro de aquel mismo municipio colocan primera piedra de salón de usos múltiples en preescolar de Chahuac, con la finalidad de continuar apoyando a la educación del municipio de Domingo Arenas. En días pasados y en representación del edil Francisco Meneses Muñoz, la regidora de Educación Lorena Rosas Huepalcalco, en conjunto de integrantes del grupo social Domingo Arenas AC, alumnos, padres de familia y autoridades educativas del Jardín de Niños Noconetsin, realizaron la colocación de la primera piedra para la construcción de un aula que servirá como salón de usos múltiples, beneficiando así con la suma de esfuerzos entre autoridades municipales, organizaciones y padres de familia a toda la comunidad estudiantil de San Agustín Chahuac, colonia perteneciente
a Domingo Arenas. Por otro lado, y adentrándonos en lo correspondiente a la cabecera del octavo distrito, CEMEDIF de Huejotzingo entrega despensas a 200 familias del programa o dentro del programa municipal Transformando tu Alimentación. Su servidora, en conjunto también con el director del DIF, nos dimos a la tarea de que vino tanta necesidad que existía, de que requerían de alguna despensa, pues a mi esposo, al cual les manda un saludo, por cuestiones de trabajo no pudo acudir a esta entrega, pero pues gracias a él, a la petición que se le hizo, y también lo que es, aparte del cabildo, quienes son los que aprueban estos programas para beneficio de todos ustedes. Inició con un programa Transformando tu Alimentación, en la cual en este año 2017, la segunda entrega, estaremos beneficiando a 100 familias con 200 despensas. Pero este programa, como ya lo había comentado antes mi esposo, iba a ampliarse. Y pues les doy la noticia que hoy es el día en donde vamos a beneficiar a 100 familias más con este programa. Para concluir este espacio informativo, autoridades inician trabajos de pavimentación en la privada San Agustín, dentro del segundo barrio de Huejotzingo. Aquí vamos a pavimentar con adoquín la privada San Agustín. Estamos hablando de una inversión superior a los 639 mil pesos, pero que también incluye la rehabilitación al 100% de su drenaje, porque es un drenaje que propiamente ya es obsoleto. Se estará rehabilitando con el tubo de alta densidad, con el famoso ADS, un tubo que es muy eficiente y que no se tapa tan fácilmente. Con esta última nota concluimos este espacio informativo de Noticias al Día en lo correspondiente a este lunes 29 de mayo de 2017 y dándole a conocer la información más relevante surgida durante este fin de semana. Lo esperamos durante nuestra siguiente emisión. Recuerde, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche estamos a través de este canal Metrópoli Televisión, y por si hay o por alguna situación no puede vernos dentro de nuestra emisión normal, le sugerimos o le invitamos a que nos visite o a que vea cada una de estas emisiones a través de nuestro canal en YouTube, en el cual usted nos encuentra como Garco Producciones, así como en la página de Facebook, en donde podrá encontrar mucha más información relacionada, pues no solamente a lo municipal, sino también a lo regional, a lo estatal, nacional e incluso internacional. Así es que pase, lo invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales, y por supuesto lo esperamos aquí en nuestra siguiente emisión. Además, no olvide visitar también la página www.huejotzingotravel.com, así como la página de Facebook Huejotzingo Travel y en Twitter Huejotzingo Travel, porque próximamente también ahí le estaremos dando a conocer algunas otras de las dinámicas u obsequios que, pues también en lo correspondiente a los próximos días y en relación al Día del Padre, así como lo hicimos o se hizo en relación al Día de la Madre, al 10 de mayo, pues también le estaremos dando aquí la información correspondiente para que, bueno, pues sea algunos o alguno de que pues que obtenga alguno de los obsequios, de los presentes que a través de los diferentes comercios y servicios ubicados en el municipio y que forman parte de Huejotzingo Travel, pues se les estarán otorgando con motivo del Día del Padre. Pero eso, de ello le estaremos platicando un poco más adelante en alguna otra de nuestras siguientes emisiones. Por lo pronto, me despido. Esto ha sido todo por esta ocasión y le deseo tenga una gran semana. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.